El tema es el siguiente. La vida se empieza a convertir en un evento, en un suceso muy emocionante, ¿okay? Y nos empezamos a entusiasmar. Empiezan a acontecer cosas que nos hacen muy felices y que nos gratifican mucho y que nos llenan de entusiasmo, de alegría y de ganas de hacer cosas. Y terminamos un proyecto y nos enrolamos en el siguiente y después en el subsiguiente y no paramos. Y la vida se convierte en una aventura, ¿ok? Y de pronto declaramos que somos felices y queremos que este éxtasis, que este increchendo de felicidad, continúe y nunca se detenga, ¿ok? Y hasta pensamos que nos merecemos esta felicidad. Y entonces regresamos a nuestros hobbies, a nuestros proyectos, a nuestras alegrías de involucrarnos en las cosas que nos gustan, ¿ok? Y nos vamos despistando, nos vamos descarrilando, nos vamos haciendo un lado y nos vamos olvidando de nuestro Creador. Ya las cosas de Dios empiezan a quedar de lado, ya Dios no es importante. Porque claro, hay proyectos que realizar, proyectos que terminar, proyectos que lanzar, hay tareas que cumplir. Hay sueños que realizar. Y Dios ya no es importante. Dios se convierte en un estorbo. Y si no en un estorbo, en un obstáculo, en un impedimento. ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué dedicarle tiempo a lo que supuestamente nos creó cuando hay cosas tan lindas por hacer en esta vida? Y entonces nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos que estamos en su mano, que dependemos de Él. Que no podemos dar un paso sin Él, que no podemos respirar si Él no nos lo permite. Que no podemos despertar mañana si Él no lo permitiera. Que si Él no proveyera de alimentos, hoy no hubiéramos comido. Eres el que nos regala la salud, esta capacidad que yo tengo de hacer este video, de estar parado sobre mis dos pies, de poder mover el esófago, toda la cavidad bucal, la lengua. Es una bendición, hay gente que no lo puede hacer. Es un regalo de Dios tener salud, pero nos olvidamos porque queremos involucrarnos en nuestras cosas personales y entonces Dios queda de lado. Dios queda de lado. ¿A quién le importa? Dice uno. Mañana regreso a la palabra, mañana regreso a la Biblia. Y dejamos de orar, y dejamos de agradecer. Y Dios empieza a desaparecer de nuestras vidas. ¿Y a ti quién te invitó? Un buen día le decimos. ¿Y a ti quién te invitó? Acá no hay nada para ti, Señor. Esta es mi vida, déjame tranquilo. Déjame hacer mi vida. Y nos olvidamos que esa vida que nosotros reclamamos como nuestra le pertenece a Él. Nos queremos enamorar y queremos formar pareja, nos queremos casar, queremos comprar un departamento, una casa, queremos hacer carrera en la compañía para la que trabajamos o tener nuestro propio negocio, ser prósperos, queremos tener hijos. Queremos hacer carrera política, queremos servir a la comunidad, pero sin que Dios me estorbe, sin que Dios me moleste. Déjame hacer mis cosas, déjame tranquilo, no te metas conmigo, déjame tranquilo. Pero la vida no es así, loco, la vida no es así. Todo esto, incluyendo esa luna llena, le pertenece a Él. Ahí está. Le pertenece a Él. Todo esto es del Creador, de Adonai. Jehová Jireh, Jehová Rafa. Emanuel, Dios con nosotros. Todo le pertenece a Él. Todo. Yo no sé qué está pasando por tu cabeza. Yo no sé qué te tiene atormentado. Yo no sé por qué estás bloqueado, qué te detiene.
Pero antes de pensar en esa ansiedad que te tiene loco, piensa en tu creador, piensa en el que te permite respirar y agradécele y habla con él en oración. Y pregúntale si quieres, ¿qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? ¿Me puedes tirar un lazo de repente? ¿Me puedes dar una manito? Y el Señor te va a escuchar. Pero quiere saber qué hay en tu corazón. Quiere que tú lo pongas primero a Él, que Él sea lo primero que acontece en tu vida, que cuando te levantes y abras los ojos, lo primero que digas, gracias Señor por un día más de vida. Él quiere ser la prioridad de tu vida, por encima de tu mujer, por encima de tus hijos, por encima de tu familia, padre, madre, hermanos, hermanas, por encima de tu nación, por encima de tu trabajo. Él quiere ser tu primera prioridad. ¿Cuánto tiempo te vas a tomar en asignársela? Al que te creó, al dueño de tu vida, al que decide si mañana despiertas o no. Porque, ¿qué vas a acumular? ¿Cuánto más quieres acumular? ¿A dónde quieres llegar? ¿De qué tamaño es la Torre de Babel que estás construyendo? ¿Quieres llegar a la luna de repente? Hace poquito, el 19, murió mi viejo. Pasó a la presencia del Señor. Un hombre muy exitoso, ¿ok? Yo le hablé mucho, mucho, mucho de la palabra. En realidad nunca me quiso escuchar. Un hombre muy orgulloso, muy soberbio, muy... En inglés se dice un self-made man, se hizo solo, ¿ok? Y no es cierto porque... Vino de una familia milaflorina, alemanes. Clase media, estudian en Champañán. Clase media milaflorina de aquel entonces, década del 40-50, después de la Segunda Guerra Mundial. No miento, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Mi viejo nació en el 39, murió este 2023, 19 de diciembre. Pero siempre su primera prioridad, lamentablemente, fue él. No se llevó nada. Y dejó muchas cosas. Dejó... Construyó muchas torres de Babel, ¿ok? Y no se llevó nada. Y siempre me decía, mira, mira Miguelito, mira lo que logré, mira esto, mira lo otro. Sí, papá, le decía, sí, papá. Sí, me parece muy bien, papá. Pero no pensaba en su creador. Un hombre muy bueno, un proveedor de mi familia, un gran hombre, un hombre con una moral impecable, unos principios, una ética, loco, algo que yo no he visto. Yo sinceramente no he visto una cosa similar en mi país, el Perú, ¿ok? Una ética increíble. A veces salía al exterior representando al gobierno peruano y le entregaban viáticos por $25,000, digamos. Gastaba 3.500 y regresaba con $21,500 y se acercaba al supervisor, al jefe, y le decía, esto es lo que sobró de toda la comitiva que viajó conmigo, acá lo regreso. Un tarado, mi viejo un tarado completo, pero así era mi viejo, loco. Jamás en su vida le robó un mango a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Pero su vida no estaba en manos de Dios, él era su propio Dios. Él había formado un ídolo de sí mismo. Él se adoraba a sí mismo, lamentablemente. Un buen hombre, ojo, ¿eh? Grandísimo proveedor de mi familia, pero grandísimo proveedor. Pasa que mi madre también ha sido muy exitosa, una gran empresaria. Pero él, por su parte, un grandísimo proveedor. Estuvo en momentos... de mi vida cruciales, me envió a Chicago, me envió a Los Ángeles. Siempre estuvo conmigo mientras viví más de 3 lustros en Argentina. Pero él era su propio Dios. Él había depositado su vida en sí mismo. Repito, buen hombre, muy buen hombre, muy...
una integridad única, algo impecable, 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 pero en el dueño de su vida. Y está en una urna, loco. Está en una urna en la habitación de la casa de mi familia, la habitación matrimonial, donde duerme mi madre. Está en una urna, loco. No se llevó nada. Nada, nada, nada. Todos los logros, todos los diplomas, los homenajes. No se llevó nada, loco. Pero lamentablemente nosotros pensamos que somos los dueños de nuestras vidas. Empezamos a acumular riquezas y riquezas y riquezas y riquezas y riquezas. Y hay una parábola de Jesucristo. Un fulano que tenía tanto que dijo, tengo que construir un nuevo garage, un nuevo almacén, porque no tengo dónde acumular todo lo que tengo. Jesús habla en off y dice, pobre hombre, si acaso supiera que esta noche vienen a recoger su alma. Ese hombre iba a morir esa noche. En medio de todo esto, loco, en medio de todo esto, yo elijo al Creador, yo elijo a Adonai, yo elijo a Yahvé, elijo a Jehová, elijo a Jehová Rafa, Jehová Yahvé, elijo a Dios, a Emanuel, Dios con nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, elijo a su Hijo Jesucristo, que me permite creer que todo esto de acá no solamente es posible, pero que es de Él. Estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y en un momento el demonio lo lleva a un pináculo y le dice, te ofrezco todo. Y Cristo lo rechaza. Yo elijo seguir a nuestro Señor Jesucristo, yo elijo seguirle, yo elijo escucharle, yo elijo leer su palabra, independientemente de todas las locuras que pasen por mi cabeza, de cada momento que me quiero comer el mundo, y de vez en cuando me lo como, ciertamente, pero cuánto le agradezco, loco, haber llegado a mi vida y haber transformado mi vida, y le agradezco que me exponga y me diga, mira Miguel, estás en mis manos. Depende de mí. Pero quiero que sepas una cosa. Quiero hacer grandes cosas contigo. Entusiásmate por las cosas que yo tengo preparadas para ti. Pero para que promuevas mi palabra, mi mensaje. Yo elijo eso, loco. Independientemente de todas las indulgencias que me podría dar en esta vida. Porque yo tengo las posibilidades. Yo elijo la vida cristiana, loco. Yo elijo seguirle a Él, yo elijo creerle a Él, a mi Creador, porque yo tengo un plan para tu vida, cosas buenas y no malas. Jeremías 29:11, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3, clamo a ti, loco, dame sabiduría. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Nunca se olviden de esta. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Miles de pasajes, miles de pasajes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Quizás el pasaje más importante de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Son muchos los pasajes, son muchos años de estar en el Señor y de haberme equivocado y de haber metido la pata y de haberme ido de bruces miles de veces. Pero el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo tengo esa convicción y le pido que toque mi corazón, porque tengo mucho odio en mi corazón, mucho rencor. Yo elijo seguirle, loco. Yo elijo seguirle, yo elijo. Si tengo que renunciar a esto, renunciar a lo otro, elijo seguirme. Como el joven dignatario, que cuando Jesús le pide, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, y vas a saber lo que es la vida eterna, el muchacho se pone triste y se marcha. Yo elijo seguirle, loco. Y parte de ese seguimiento
es haber elegido una vida muy frugal, una vida muy frugal. Yo no me merezco, no me merezco esta amistad que tengo con el Señor. Yo no me la merezco, pero ni ahí, loco, ni ahí, no me la merezco. Es demasiado para mí, es demasiado regalo, loco. Es un regalo que mi padre no tuvo, no lo tuvo. Nunca quiso aceptar al Señor. Mi madre tampoco, mi madre es devota de la Virgen María. Devota de la Virgen María, loco. Sobre la hacienda de los abuelitos de mi madre se fundó la ciudad de Pucallpa, en Iquitos. La hacienda de mis abuelitos, don Felipe Donaire. Gente que lo tuvo todo, loco. Gente que lo tuvo todo. Mi familia venía a Estados Unidos desde la década del 40. A Los Ángeles, a Nueva York y a Miami. 40, loco, no 50, desde la década del 40. Desde la selva. Me cuenta mi abuelita, me contaba mi abuelita, que en paz descanse, mi abuelita María Donaire, Pinto de Donaire. Miguelito, yo a veces me recostaba debajo de un árbol en la hacienda de mi abuelito, donde se fundó la ciudad de Pucallpa. Habían 400 familias, ¿okay?, que trabajaban para la familia de mi bisabuelito, don Felipe Donaire. Entonces mi abuelita María me contaba que un día reposaba bajo un árbol, vio que pasaba un avión y me dice, Miguelito, me dice, yo le dije a ese avión que me llevara a Nueva York, que quería ir a Nueva York. Mi abuelita terminó viviendo en Nueva York, una de las primeras peruanas que vivió en Nueva York durante casi toda su vida, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Habían aviones charteados por mi familia que iban directamente desde Miami, Nueva York, New Jersey, hasta la selva peruana. Durante 3 décadas, loco. Eran grandes exportadores de textiles, motores de lancha. De todo, loco, de todo. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Refrigeradoras, cocinas. Locura y media. Tenían aserraderos, ladrilleras. Esto, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ni mi abuelita se llevó nada, ni mi abuelito se llevó nada. Una vez en Pucallpa se me acerca una gente muy distinguida de Pucallpa y me dicen, ¿tú tienes idea de quién eres? Bueno, sé que mi bisabuelito fundó esta ciudad. No, tú no tienes idea de quién eres, me dice. No tienes idea. No entendía mucho, no tampoco tenía mucho interés. Pero no te llevas nada, loco. Nada, 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 nada. Mi viejo está en una urna, men. En una urna, en una urna. Tenía una soberbia impresionante. Lo que se hereda no se hurta, dicho sea de paso. Pero por lo menos yo conozco al Señor. Yo conozco al Señor. Yo sé quién es mi guía, quién está conmigo todos los días de mi vida. ¿Ok? Yo sé quién me jala las orejas. Padre, porque tú abras las ventanas del cielo y derrames bendiciones sobre mi vida. Malaquías 3:10, loco. Malaquías 3:10. Miles de pasajes, ay Dios mío, miles de pasajes les podría repetir en este momento. Antes, cuando oraba, recitaba más o menos unos 30, 40 pasajes, me los sabía de memoria. Pero tengo miedo a veces, loco, que la tentación, que la lascivia, la lujuria y la concupiscencia me toquen la puerta. Y entonces le dé la espalda a mi Señor. Yo tengo miedo a veces, loco. Claro que sí, claro que sí. Bueno. David le dio la espalda. Salomón le dio la espalda. Pedro le dio la espalda.
Uno de los pocos que tuvo una actitud impecable después de convertirse fue Pablo. Juan también, Juan me gusta. Juan me gusta mucho. Siempre tuvo un comportamiento coherente hasta que llega a la isla de Patmos. Su comportamiento, disculpen, siempre fue coherente, muy coherente, ¿ok? El comportamiento de María, la hermana de Marta, también fue bastante coherente. Marta no tanto. Siempre recuerden que tu vida no te pertenece, le pertenece al que te creó, a Adonai, al Creador. Y todo lo que tú logres o no logres es un regalo de Él. Si es cierto, tú te puedes poner las pilas y puedes tener muchos logros, pero quizá no despierte mañana. Eso tú no lo sabes. Por eso que todos los días de mi vida le agradezco. Le agradezco abrir los ojos y poder ver un día más. Un día más de vida. Y tener la seguridad de que si me tuviera que despedir, iría a su presencia. Independientemente de que yo soy un pecador, ¿okay? Como pecador iría a su presencia. Porque le creí. Porque le creí. Tú eres un zapato, ¿verdad? Eres un atorrante, eres un cero a la izquierda, Miguel. Pero tú me creíste, loco. Te puedo quitar todo, me va a decir. Menos que me creyeras. Tú me creíste. Eso no te lo puedo quitar. Así como no te puede quitar tu libre albedrío, tu voluntad, no te puede quitar la realidad fáctica de que tú le creíste. Yo le creo, loco. Yo le creo. Y me dirá, esto es para ti, Miguel. De repente es mucho, no sé, yo no, mucho no, no. Yo me metí en un colchón, en una habitación, en una ventanita, yo soy más, oh, libros también, libros, muchos libros. Más que feliz, no necesito más, loco. Y ahí vivir la eternidad. Yo soy Miguel de South Beach, Florida. Dios les bendiga. Un placer.